En la cima de la selva tabasqueña se encuentra el tercer cerro más alto del estado de Tabasco, una cumbre que te permite apreciar los estados de Chiapas y Tabasco desde una altura por encima de los 800 metros. Acompáñenme en este ascenso al Cerro La Pava. Inicio mi día muy temprano desde la comunidad de Teapa, que si vieron el video pasado, se encuentra muy cerca al pueblo mágico de Tapijulapa. Aquí me encuentro con mi guía del día de hoy, por lo que nos dirigimos a Villahermosa, donde nos encontraríamos con más personas que nos acompañarían en este ascenso y quienes nos apoyarían en compartir automóvil para el viaje. El día parece no ser el mejor, ya que en el camino nos encontramos con una neblina un poco densa, pero como dicen los conocedores, los días con neblina son donde el sol sale más fuerte, y como vieron al inicio del video, el día nos sonreiría más tarde. El ascenso inicia desde la Reserva Ecológica Huaselva, la cual consta de varias comunidades. En este caso, nos dirigimos al ejido de Villa de Guadalupe. Ahí, después de encontrarnos con unos buenos bastones, es momento de comenzar la caminata. Gran parte del ascenso es un poco inclinado, por lo que está catalogado como un ascenso intermedio, pero casi cualquier persona sin experiencia y con ganas de visitar La Pava lo puede completar. El sendero atraviesa la selva, por lo que un buen calzado es indispensable para evitar resbalarse, ya que al ser muy húmedo y al cruzar ríos, parte del terreno que pisas está muy resbaloso. El tiempo que realizamos en ascender fue de aproximadamente 2 horas y 50 minutos desde el inicio del sendero con una parada de descanso. Por lo que los amantes del senderismo sabrán que es algo no tan complicado comparado con los ascensos más importantes del país. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Pozol! 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 Al irnos acercando a la cima de La Pava, van desapareciendo los árboles y no podía contener la emoción por haber logrado un ascenso más. Y claro, la vista que tiene La Pava es increíble.
Ya en la cima y con la vista de Tabasco y Chiapas, es momento de subir a la roca principal y, claro, hacer la tradicional foto que hacen todos los que logran esta cima. Hasta aquí el video del día de hoy. Gracias a Armando González, mi guía para este ascenso. Si quieren realizar este viaje, así como otro cerca a Villahermosa, les dejo su contacto en la descripción. Y claro que no me olvido de la gente que apoya al canal. Así que aquí están los saludos de las personas que comentaron el video pasado, así como las personas que me lo pidieron. No olvides comentar este video, así aparecerás en el próximo video. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Inicia la aventura hacia el volcán Chichonal. El clima no es el mejor, el que yo hubiera esperado, pero tengo muchas ganas de conocer el volcán. Entonces, pues vamos a darle. Thank you.